Mira, de esta mañana, desde las 7 de la mañana se movilizó de la planta hormigonera. Eso fue una decisión que se tomó ayer en estado de asamblea para acompañar a los compañeros de tránsito. Los compañeros de tránsito estaban en asamblea, ya vienen hace varios días reclamando, digamos, algo que ya fue público. Estaba acompañando a la intergremial, pero ahora en este momento quedó al frente ATE. Lo hemos movilizado de la Santa Fe hasta la San Martín, lo que fue tránsito en la planta hormigonera. Y bueno, de ahí fuimos por el tránsito de casco céntrico y hemos tomado, digamos, la Jujuy, digamos. Recién ahora el Ejecutivo pidió que pase algún representante de tránsito de la planta hormigonera. Bueno, han pasado unos compañeros y bueno, van a ir discutiendo los temas. ¿Cuáles son los motivos del reclamo desde la planta hormigonera, los trabajadores? Mira, de la planta hormigonera son varios son los temas, algunos están en conciliación obligatoria. Lo puntual, lo de ayer fue el reclamo puntual, fue de la apertura paritaria y el descuento, la mal liquidación de 110 compañeros. Todo el día de ayer fue, digamos, ese fue el motivo del estado de asamblea. Después lo que fue parque automotor, herramientas, indumentaria, eso ya está en conciliación obligatoria que se va a ver el martes 15. Después de ahí se fue acoplando a los reclamos de tránsito con el memorando y las 36 horas. ¿Son optimistas de que esto se pueda resolver, de que haya voluntad desde el lado del municipio? La voluntad se la tiene que poner el Ejecutivo. Nosotros de nuestra parte, digamos, a veces el Ejecutivo nos lleva a que tomemos estas acciones y los trabajadores tomen estas medidas, porque si no, no son escuchados. Así que esperemos que arriba, digamos, lleguemos a una solución. Igual se va a informar a los compañeros van a decidir acá. La municipalidad informó hoy que el lunes empezaban las paritarias. ¿Ustedes los invitaron a participar de esa mesa? No, no llegó nada todavía. Todavía no, formalmente no llegó nada. Normalmente la paritaria la encabeza UTM, que se dice que es el gremio que tiene el 50% de los empleados municipales. UTM es uno de los gremios que, por ejemplo, acordó el convenio colectivo de trabajo que se implementa y sobre el cual se argumenta ahora la ampliación del servicio de atención extendida para feriado y fines de semana. ¿Qué opinión te merece las actuaciones que tiene ese gremio que representa a la mayoría de los empleados municipales? Y mira, con respeto al artículo de las 36 horas del tema de tránsito, lo tendría que haber conversado con los compañeros de tránsito. Igual vamos a buscar la manera de que se reforme ese artículo, porque tampoco podemos permitir, digamos, que tengan dos días de descanso al mes, digamos, si se aplica, digamos, ese artículo. Después otro tema, el Ejecutivo no puede cerrarse con un solo gremio. Tienen que participar todos los gremios y los mismos gremios tienen que informar a los trabajadores qué temas se van a discutir, porque tenemos que ver por las condiciones de los trabajadores y mejorarlas. Eso es lo que estamos apuntando.